Bienvenidos todos. Estamos esperando el comienzo del espectáculo. Algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. En el césped estarán Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Les habla Carlos Martínez y acompañándome siempre al pie del cañón está Julio Maldonado. Maldini. En efecto, Carlos, ya se respira fútbol, ya se respira. No veo la hora de que empiece a rodar la pelota. No hay un solo partido en España y casi me atrevería a decir en todo el mundo capaz de compararse con este. Nunca decepciona. Por ejemplo, en toda la historia solo... ¡Qué genialidad de Benzema! Ya tenemos el primer gol y solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Miren qué calidad es, pero a ver que el portero salió y le puso la pelota con sutileza por arriba. Las vaselinas son para los valientes, pero cuando salen bien son geniales, ¿eh? Marcan el primer gol del partido. Pasó la línea. Fútbol Club Barcelona. Necesitaría un jugador capaz de retener el balón. ¡Vaya ocasión para Neymar! Al hueco. Admitámoslo, han tenido una suerte tremenda de que la jugada haya acabado así. Busca el hueco por arriba. James Rodríguez. Cristiano Ronaldo. La manda en largo. Benzema. ¡Qué genialidad de Benzema! Pero qué golazo, ¿eh? Qué pedazo de gol impresionante. Vaya golazo. Salido al campo como motos. Fue increíble cómo la pinchó, la controló y fusiló con la calidad que le caracteriza. Ese remate sentará cátedra. Fue ver la pelota, ir a por ella y enganchar una magnífica volea para definir con una calidad, déjame recalcarlo, exquisita. Real Madrid ya tiene un colchón de dos tantos. Tiene el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Eso es saque lateral. Benzema. James Rodríguez. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. ¡Van directo al fondo de la red! Se pegó el último defensa y se desmarcó en el momento oportuno. Perfecto. De centro, solo van un gol por debajo. La verdad es que este gol les ha dado esperanza sobre todo. Veremos si son capaces de lograr el empate.
Le queda franca la pelota. Acaba de demostrar por qué está en el campo. ¡Gol! Abren ya un hueco importante. Bravo. El guardameta se ha hecho un taco y lo ha pagado carísimo. No se le tiene que restar mérito al delantero. Ojo con esto, que es muy importante. El portero se lo puso en bandeja, pero él tenía que llegar a la pelota y dirigir la puerta. Y lo ha hecho. Y no era fácil, ¿eh? El partido se reanuda con una ventaja de 2 goles. Bueno, han abierto hueco ya, pero ¿querrán ampliar la ventaja? James Rodríguez. Se lo lleva por delante. Modric. La desliza a través de la defensa. Decide jugar en largo. ¡La tiene! Supera la defensa y avanza. ¡Y es gol! ¡Qué gran remate! Se lo ha tomado con calma y con mucha seguridad además. Y eso que estamos hartos de ver jugadores que se marcan un jugador para luego llegar al final y no hacer nada, ¿eh? Pero no ha sido su caso, eso está claro. Gran jugador de Messi. ¡Y consigue su segundo chicharrito! Se reduce a un gol. La remontada está mucho más cerca, ¿eh? ¿Serán capaces de lograrla? Vamos a ver. Bale. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego. Toni Kroos. Cristiano Ronaldo. Anda, mira quién está ahí en la defensa. Intenta la genialidad. Menudos reflejos de gajo. Hay claro contacto y por tanto falta. Pudo ser tarjeta. A mí desde luego me dio la impresión que lo merecía. ¡Espera! ¡No, no! ¡Es fuera de juego! ¡Lo acaba de señalar el árbitro! Su alegría no duró mucho, ¿eh? El auxiliar levantó la bandera. Puede que fuera muy justo, pero la decisión yo creo que es correcta. Tuvo un momento de duda ahí, pero realmente ha sido la decisión correcta. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Largo al hueco. La manda en largo. Buena posición para él. Les han perdonado la vida.
Me parece que el entrenador no le ha gustado nada lo que acaba de ver, ¿eh? Ha estado muy desafortunado en esta jugada. Balón largo por arriba. Un balón largo hacia la línea de fondo. Vaya. Y adentro. Un completo desastre, de verdad. Un pase fallado innecesariamente. Les ha fallado la concentración. De nuevo, todo por decidir. La verdad es que las ocasiones claras, claras de verdad suelen escasear, ¿eh? Pero por ahora las han aprovechado. James Rodríguez. Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó. Dio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Y juega en largo. Intenta superar la defensa por bajo. Luis Suárez es el tipo de jugador que nunca se rinde. No ha podido llegar más lejos en esta ocasión, pero a la mínima que se le presente, va a volver a intentarlo. Se ha quedado sin espacio. Cristiano Ronaldo. Se va arriba. Pase largo buscando hueco. Un balón peligroso. A la par que desilusionante. Bale. Danilo. Bale. Pelotazo en largo. Piqué. La juega en largo. Rakitic. Toni Kroos. James Rodríguez. Toni Kroos. Hace una entrada. Muy lento ese contragolpe. Es que ha tardado demasiado tiempo en decidirse. Al final, ¿qué pasa? Pues que la defensa se repliega y se reagrupa. Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora. Es una pesadilla para cualquier defensa, una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. Hoy los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. En el marcador se coloca la constitución. Un resumen con las contratas más destacadas de la primera parte. Real Madrid saca de centro y arranca la segunda parte. Sergio Ramos. Modric. Ha jugado el balón entre líneas. Danilo. Mete un centro. ¡No! ¡No ha podido convertir! Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Ha sido capaz de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. Se intuye que van a por el partido, ¿eh? Ha sido una ocasión clarísima. Daniel Alves. Decide jugar en largo. Y una pelota rasa. Modric. Daniel Alves. Golpea en busca de un compañero. Bale.
avanza por su cuenta. No iba a dejar que su rival tiene que ser tarjeta. Mascherano. Neymar. Danilo. Bale. James Rodríguez, que nos ha dejado una asistencia de gol. Marcelo. Vaya ocasión para Gareth Bale. Balón en largo. La desliza a través de la defensa. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Iniesta. Y llegamos al minuto 60. Fútbol Club Barcelona. Aún no ha movido el banquillo. Pase largo al hueco. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Luis Suárez. James Rodríguez. La controla Cristiano Ronaldo. Y lo intenta ahora. Se libraron por los pelos. Corte, estuvo listo y evitó el peligro. Neymar. Daniel Alves. Balón largo por arriba. Ahí sabes que no se puede jugar. Golpea en busca de un compañero. Avanza hacia el punto de penalti. Espectacular intervención del portero. Rakitic, dispuesto a ponerla. Rakitic decide sacarlo en corto. Pero no tiene tiempo para relajarse, porque ahora llega el córner. Keylor Navas tiene cara de pocos amigos. Vaya un rapapolvo que les está dando, ¿eh? Y con razón además, ¿eh? Han concedido demasiados espacios y son conscientes de ello. ¿Quién pescará el balón? La mete. ¡Messi! Eso es saque lateral. Envía el pase hacia el córner. ¡Vaya ocasión para Messi! ¡No! Le ha faltado control en el remate. Buscan el gol descaradamente. Había varios jugadores esperando para rematar. Y no le ha faltado mucho. Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Luis Suárez. Balón raso al hueco. Sigue avanzando. Messi. Gol Barcelona. Vuelven las tablas al marcador. La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro, porque si no pasa esto, ¿eh? Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca, porque si no al final ocurre esto, el gol. ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Para mí, está siendo el mejor del partido, ¿eh? Infalible de cara a portería.
colocan con una ventaja de un gol. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. La desliza a través de la defensa. ¡Vaya ocasión para Luis Suárez! Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que esa. ¡Messi! ¡Vaya! ¡Casi saca petróleo de ese fallo! Rakitic le pega hacia adelante. Han tenido la oportunidad de sentenciar. La verdad es que si hubiera marcado habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya. Seguro que se está lamentando. Ha estado a punto de volver a mojar. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. Mascherano. Sergi Roberto. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Vaya ocasión para Messi! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Y gol! ¡Gol! Yo diría que es definitivo. Es un golpe desmoralizador en esta fase del encuentro. Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es, la verdad, un suicidio. Han sellado prácticamente la victoria. ¡Pase genial! ¡Los palos también juegan! ¡Ha jugado el balón entre líneas! ¡Golpea en el travesaño! Habrá 4 minutos más de tiempo añadido. Tiro largo hacia arriba. El chaval ha estado inspirado, pero de verdad, Isco. ¡Vaya ocasión para Isco! Ese es un buen centro. Aquí está, el pitido final. Fueron mucho más listos que el rival. En cada momento del partido, supieron qué había que hacer. Barcelona tenía un mensaje claro, solo valía la victoria. Y es que estos partidos, estos derbis tan especiales, tan importantes, la clave no es jugar bien ni la forma, la clave es ganar, hay que ganar. Y terminamos por hoy. Yo lo he pasado tan bien que si pudiera, lo repetiría. Gracias, Julio.